Halo cuenta con muchos misterios. Algunos esconden muchas más cosas que otros, pero siempre, sabiendo dónde buscar, podemos encontrar alguna pista o curiosidad de la historia o el porqué de las cosas ocurren de dicha manera. Ya que debemos recordar que cada aspecto del juego, hasta la más pequeña roca, fue colocada de manera intencional. Y por muy insignificante que sea, no es casualidad que esté ahí. Una de las dudas más grandes que la comunidad ha tenido desde que salió Halo Reach en el año de 2010 es la razón de la existencia de los cuerpos de Spartans caídos durante el nivel de Lobo Solitario. Son un total de 13 cuerpos Spartan, cuyas armaduras son distintas cada vez que se entra al nivel. El conjunto de pecho, hombros y casco, así como el color de las armaduras, aparentemente se eligen sin ningún orden. Por cierto, si te gusta Halo, no te puedes perder la regional del Halo Championship Series, que se llevará a cabo este 22, 23 y 24 de julio en el centro City Banamex en la Ciudad de México. Y tú puedes ganarte entradas, ya que en el transcurso de las semanas estaremos junto con Chosen Squad regalando entradas para que puedas asistir. Serán muchas las oportunidades que tendrás para ganar una de las múltiples entradas que se estarán dando. Para estar más al pendiente, te dejo el enlace al Twitter de Chosen Squad en la descripción y también en el comentario fijado. Mantente al pendiente, porque como ya dije, andaremos regalando varias entradas durante todos estos días. Ahora sí, una vez anunciado eso, continuemos con el video. Como te decía, alrededor del nivel Lobo Solitario hay muchas especulaciones sobre distintas cosas, pero una de las más inquietantes son los Spartans caídos. El primero lo podemos encontrar junto a una torreta, justo en el mismo lugar donde aparecemos, dos más dentro del edificio destruido, uno junto al bloqueo de armadura y otro cerca de la puerta. Uno más por afuera de este en la pared sur y otro en la pared este. Hay otro en los pilares que se encuentran al sureste, y cerca de él, por los andamios, se encuentran tres más, uno subiendo la rampa y los dos restantes tirados en el suelo, cerca de un paquete de vida. A escasos metros de ellos, junto a una de las habilidades de armadura, se encuentra otro, y junto a la otra estructura destruida se encuentran otros tres Spartans, uno a mitad del camino, y otros dos junto a un bloqueo de armadura y un lanzacohetes. Curiosamente, si exploras más el mapa, no encontrarás más, todos se encuentran conglomerados en esa zona. Pero, ¿quiénes son estos Spartans? ¿Acaso tienen nombre o hacen referencia a algo? Generalmente, la comunidad ha aceptado que estos Spartans, al no tener un aspecto fijo, únicamente hacen referencia a todos los Spartans que murieron durante la caída de Reach, ya que esta fue una de las batallas más importantes de la Guerra Humano Covenant. Y así, de algún modo, comunicarle al jugador que el equipo noble no fue el único que participó en dicha batalla. Otro aspecto a tomar en cuenta es que estos compañeros Spartans justifican, de alguna manera, la cantidad de armamento y equipamientos que están en el mapa para de alguna forma ayudar a sobrevivir al jugador, y de esta forma no dejarle armas de manera arbitraria. Otra teoría más que he visto es la referencia de estos Spartans a los Noble 14 o los Nobles 14, de quienes hablé en un video pasado, y en realidad tiene algo de sentido, ya que 14 jugadores fueron aquellos que mantuvieron vivos los servidores de Halo 2 en sus últimos días, y al final solo uno quedó en los últimos momentos de lucha, así que 13 cuerpos Spartans esparcidos por el mapa y solo uno siendo un lobo solitario aguantando hasta lo inevitable. Es una teoría que me conmueve bastante y que me gustaría aceptar como válida. Además, es una de las mejores formas de homenajear a estos jugadores, porque como dije en un principio, solo se colocan las cosas por una razón, ya que 14 Spartans, siendo solo uno el que queda vivo, debe de tener algún motivo. Pero esto no se queda aquí. Como de este misterio podemos buscar múltiples ángulos y explicaciones, decidí abordarlo por otro ángulo. Como ya sabrás, al tener el juego en PC, es mucho más sencillo entrar a los archivos del juego y explorar un poco lo que hay. Así que te presento a Reclaimer, una herramienta para ver y exportar información dentro de los archivos del juego. Por el nombre, obviamente, esto es para Halo, y sirve más que nada para hacer mods, pero en el caso de este video nos permitirá ver los modelos que se encuentran incrustados dentro del nivel. Así que solo es cuestión de abrir y dirigirnos a la carpeta de modelos y encontraremos múltiples archivos aquí cargados.
Como estoy abriendo la versión más actual de la Master Chief Collection, aquí también se encuentran los cascos más recientes y agregados, todo a lo largo de las distintas temporadas que han salido. Pero lo que nos importa son los modelos que dicen Player, ya que dichos modelos son los mismos que salen de manera aleatoria en el nivel de Lobo Solitario. No importa cuántas veces reinicies el nivel, nunca van a salir Spartans con cascos distintos a los aquí listados. Y curiosamente, a pesar de que los Spartans son aleatorios, todos están identificados de alguna manera en especial. Todos estos nombres son nombres de Spartans 2 y 3 existentes dentro del canon, y hacen referencia a distintos Spartans que de alguna manera se involucraron con el planeta Reach. Aunque la pieza de armadura del nombre no corresponde a las armaduras originales que se conocen dentro de las novelas, aquí te muestro las referencias ocultas de estos Spartans. Tenemos a Player Kelly, utiliza un casco Gugnir, y el nombre obviamente hace referencia a Kelly 087, quien milagrosamente sobrevivió a la caída de Reach. El casco CQB es perteneciente a Player-Kurt, referencia a Kurt 051, quien a pesar de no haber participado en los eventos de la caída de Reach, recibió su entrenamiento en dicho planeta. El casco EOD le pertenece a Player-Bean, y hace referencia a Bean 030, quien junto con Kelly fue de las pocas Spartans en sobrevivir a la caída de Reach. Player-Malcolm utiliza un casco ODST. El Spartan Malcolm 059 murió tras brincar de su Pelican durante la caída de Reach. Después tenemos a Player-High, quien porta el casco de reconocimiento, y hace referencia a High 006. El casco CQC es de Player-Rosenda. La Spartan Rosenda A-344 es un Spartan 3, miembro del equipo noble, fue descartada del juego y su estado actual es desconocido. Player-Isaac utiliza el casco operador, y hace referencia a Isaac 039, quien actualmente se encuentra desaparecido en combate, tras los acontecimientos ocurridos en Reach. Player-Lee utiliza el casco EVA, y hace referencia a Lee 008. El casco de seguridad está identificado por Player-Linda, obviamente esto hace referencia a Linda 058. Player-Nicole usa el casco JFO. Este hace referencia a Nicole 458, y curiosamente es el único Spartan que existe en el universo de Halo sin una historia canon, ya que está listada como desaparecida en combate, y es el Spartan creado para el juego Dead or Alive 4. Player-Sam tiene el casco piloto, y hace referencia a Samuel 034. Canónicamente él portaba un casco CQB durante la caída de Reach, aunque esto rompe el canon establecido en Halo 3 con las armaduras. Pero ignoremos eso. Tenemos a Player-Diana, que es quien utiliza un casco de policía militar, y es una referencia a Adriana 111. El casco granadero está identificado como Player-Joshua, y hace referencia a Joshua 029. Y por último tenemos el casco Hasop, identificado como Player-Skull. Y lo curioso es que de este último no se tiene ni una sola pizca de información dentro del lore. Es completamente un misterio a quién hace referencia y por qué rayos utiliza uno de los cascos más horribles del juego. Es simplemente una pequeña curiosidad que todos estos cascos tengan un nombre de Spartan referenciado. Entiendo que puede solo ser una convención de nombres utilizada para las armaduras de diferentes Spartans existentes, porque obviamente, a pesar de que algunos de ellos aparezcan dentro del mapa como caídos en combate, muchos de ellos sobrevivieron a la caída de Reach. Entonces, solamente es una pequeña referencia en los nombres que puedes encontrar si utilizas esta herramienta. Por cierto, te dejo en la descripción un enlace a todas las biografías de todos los Spartans anteriormente mencionados, excepto Skull, del cual no se sabe nada. Y con esto creo haber explorado todos los ángulos posibles de este misterio, desde las razones técnicas, incluso las referenciadas a la comunidad, y una que otra curiosidad extra que se ha programado por ahí. Pero si tú tienes alguna otra teoría, me gustaría que la compartieras en los comentarios. Y si te gustó el video, agradecería bastante que lo compartas con cualquiera que creas que le pueda interesar. Y si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Recuerda que puedes participar en las dinámicas de Twitter para ganar tus boletos para la final regional en México del Halo Championship Series. Y ya te la sabes. Muchas gracias por ver. Ya sabes que yo soy Pedrogas. Y nos veremos en la próxima.